Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este miércoles de charlas del GES Mujer. Y es un gusto para mí tener aquí a mi amiga y compañera Estefanía Sánchez César. Hola, Estef, ¿qué tal? Mucho gusto que estés aquí. Hola Flor, muchísimo gusto, pues por empezar las charlas de julio, que el tema está buenísimo. Vamos a hablar acerca de la sexualidad, de Sí. mitos y realidades, y sobre todo para que invitar al público a que si en algún momento tengan alguna duda, no duden en escribirnos y trataremos de írsela respondiendo. Y bueno, Estefanía, este tema de la sexualidad, de los mitos y realidades, ¿cómo lo has vivido tú? Porque desde que empezamos a ser adolescentes empezamos a tener muchas dudas acerca de qué es la sexualidad, porque muchas veces este término de la sexualidad pensamos que únicamente tiene que ver con el coito o con el acto sexual entre parejas, ¿no? Así es, y realmente la sexualidad es un tema bastante complejo, como vamos a ir viendo durante todos los temas que vayamos revisando, desde luego el día de hoy también. Realmente son pocos los espacios donde podemos acceder a obtener información acerca de temas de sexualidad, que primero que nada nos despejen la duda como de qué es sexualidad y si solamente de sexualidad se trata como de La intimidad en la pareja. Exacto, ¿no? Entonces, este día, así como todas las demás charlas del mes de julio, vamos a tener personas invitadas que son especialistas en el tema de sexualidad y que nos van a brindar este espacio confiable para poder ir resolviendo todas estas dudas que en algún momento todas y todos hemos tenido y que es bien importante resolver porque el poder tener espacios para aclarar esas dudas que tenemos nos permite vivir nuestra sexualidad de una forma informada, segura, prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema bien relevante, bien importante. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí una invitada que es la doctora Janet Jennings Aguilar. Y les voy a contar un poquito acerca de ella. Así es que, como pueden ver, es una ponente informadísima sobre el tema. Ella es ginecóloga. Y bueno. Preséntanos, ¿de quién se trata? ¿Quién es ella? Bueno, la doctora Janet Jennings Aguilar cuenta con estudios especializados en la menopausia y el climaterio para ofrecer una mejor calidad de vida en esta etapa, siendo la única con estudios de maestría en el estado y en su especialidad. Es especialista en cirugía de mínima invasión en la mujer, laparoscopía e histeroscopía para tratar desde infertilidad hasta histerectomía con cirugía laparoscópica. Entonces, tenemos a una gran invitada el día de hoy. Bienvenida, doctora Janet. Hola Janet, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a verte y poder coincidir en un espacio. Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco las porras que me echan, pero la verdad es que parte de mi pasión es esto de la salud y los cuidados de la mujer en todas sus etapas. Entonces, tienes muchísima razón cuando nos dices que no hay un espacio donde, pues no nada más las mujeres, en general las mujeres y hombres podamos resolver nuestras dudas sobre sexualidad, que es algo que nos acompaña y es parte de la naturaleza. Generalmente hay más mitos que las realidades que conocemos en anticoncepción, en masturbación, en embarazo, el deseo de este o no. Entonces, agradezco mucho este espacio y espero que todos nos estén viendo. Generalmente cuando pensamos en salud sexual y reproductiva, pensamos en los jóvenes, ¿no? Y que ellos son los que más necesitan saber y todo eso. Pero la verdad es que en todas las etapas de la vida es que tenemos que saber cuáles son los mitos y realidades, sobre todo para las dudas que nos surgen. Claro. Y bueno, de manera introductoria, o ya para arrancarnos con el tema, me gustaría que nos ayudaras a definir para nosotras y para todo el público, para todos y todas, empezando con esto, ¿qué es la sexualidad y cuál es la diferencia entre sexualidad y sexo? Muy bien. Bueno, el sexo es el ser hembra o ser macho para la biología. Son características secundarias y sexuales que nos dan la capacidad de reproducirnos a las mujeres del embarazo y a los varones
de dar el espermatozoide para el embarazo. Entonces, esto es algo que está definido genéticamente, que la mayoría ya nacemos con un sexo definido. Digo la mayoría porque también están las excepciones en las cuales no es así. Y eso no nos define como ser humano ni tampoco nos hace que nos identifiquemos con algún género, ¿ok? Entonces, sexo es hembra o macho. La sexualidad es todo lo que se interactúa, la relación entre los factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales, y que nos hace sentirnos o permitirnos que pertenezcamos, mejor dicho, a algún tipo de, ahora sí, hombre o mujer. Entonces, aquí depende mucho, por ejemplo, nuestros antecedentes que hayamos vivido, nuestra infancia, de donde nacimos, y todos los seres humanos somos sexuales. Y esta sexualidad incluye el comportamiento sexual, la relación sexual, la intimidad, cómo nos expresamos, la forma en que hablamos, en la que nos vestimos, en la que nos relacionamos con los demás, ¿ok? También hablamos de la orientación sexual, cuando hablamos de la sexualidad, en los valores, en nuestras creencias y cómo nos relacionamos con el mismo género. Y dentro de esta sexualidad viene algo mucho más importante, Estefanía, que tiene que ver con la salud sexual. ¿Qué sería la salud sexual? La salud sexual, ¿cómo la vivimos y cómo está? ¿Cuáles son los mitos? ¿No? Uh-huh. ¿Cuáles son los mitos principales? Claro, la salud sexual, como la salud en todos los aspectos y en todos los niveles, es el bienestar físico, o sea, del cuerpo, y psicológico, mental, o sea, de los sentimientos, y hasta lo sociocultural, estar en paz, buena relación con las personas con las que vivimos y con las que nos relacionamos, hasta nuestros compañeros de trabajo, que estemos en paz y en tranquilidad en todos nuestros entornos, que se relaciona con la sexualidad. O sea, que yo tener una relación sana con mi pareja, ya sea si decidimos tener relaciones sexuales o no, ya sea que yo decida tener una relación sexual con una persona de mi mismo género, que me haga estar tranquila y que me haga estar en paz, es parte de la salud sexual y reproductiva en todos los niveles. Entonces, no sé si me escuchan aquí, estoy teniendo un poquito de problema con la conexión. ¿Ahí me escuchan? No, sí, te escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Entonces, la salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales. ¿Qué quiere decir? Tener la libertad y la tranquilidad y la salud de poder expresarnos en este sentido, ¿ok? No se trata solamente la ausencia de la disfunción o de una enfermedad, ¿no?, de transmisión sexual o de una enfermedad que me impida embarazarme, por ejemplo, ¿no?, o de cursar con un aborto, sino que también implica que estemos en paz y en tranquilidad, ¿ok? Para que esta salud sexual se logre, es necesario que conozcamos nuestros derechos sexuales y que las personas reconozcan y nos reconozcan en hasta dónde llega lo que podemos, en lo que nosotros podemos modificar a la otra persona. Y qué interesante, qué importante también que tengamos una doctora, una médica que pueda hablar como de estar en paz y tranquilidad, ¿no? Porque es algo que no siempre encontramos al momento de resolver dudas acerca de la salud sexual, ¿no? Es algo que a veces nos imaginamos que nos van a regañar o algo así, o no tenemos idea. Cuando pensamos en salud sexual, efectivamente, muchas veces se piensa como, no, pues una infección de transmisión sexual y algo terrible, y a muchas personas que sus primeros encuentros con este tipo de temas son a través de imágenes alarmantes y todo, que definitivamente no es la forma de abordar y de aproximarnos al tema de la salud sexual. Y además, pues valoramos mucho que hables de paz, de tranquilidad desde el ámbito médico. Eso es algo,
algo valiosísimo de encontrar, muy bien, y aparte experta en el tema, bien. Y bueno, continuando con estos mitos que rodean a la salud sexual, que ya la doctora nos explicó de qué se trata, vamos a comenzar con una pregunta frecuente, sobre todo en personas adolescentes, y es acerca de ¿cuál es la edad ideal para comenzar a tener relaciones sexuales, doctor? Bueno, esa es una pregunta que yo, bueno, hablo desde mi experiencia, creo que todos nos hemos hecho, ¿no? Porque por una parte sabemos que nuestras mamás o las personas que nos rodean nos dicen que hasta que uno se case o hasta que uno vaya ya a formar familia o hasta que uno ya tenga una relación estable, cuando muchas veces pues eso puede tardar mucho tiempo para suceder o que a veces no queremos casarnos o simplemente pues no se da la situación en la que una pareja decida casarse. Entonces no hay una respuesta correcta para esto, no hay una edad en la que yo te pueda decir como que a los 18 sacas tu INE, pues a tal edad tú ya debes o puedes iniciar relaciones sexuales. Y esto mismo va con el tema de que puede ser en algunas personas antes, en algunas después, y tampoco nos enferma, se nos arruga, se nos seca o se nos cierra nuestros genitales por no tener relaciones sexuales, porque muchas mujeres o muchas personas esperan tardíamente en su vida y tampoco es un problema de salud. Ni tampoco haber empezado antes, la relación sexual no hace que nos desarrollemos antes, ni que nos crezcan los pechos, ni el pene, ni que tampoco tengamos diferentes características en nuestro cuerpo cuando iniciamos vida sexual. Así que la respuesta sería cuando las dos personas que están involucradas en la relación sexual están de acuerdo, cuando no hay una presión por alguno de los dos, ni social, ni emocional, y ni mucho menos para complacer a la otra persona, porque parte de la importancia de la relación sexual es complacerse a uno mismo. Y eso va a ser muy complicado que lo logremos si estamos tratando de complacer a otra circunstancia social, a la otra persona, y no a nosotros mismos. Entonces, no hay una edad ideal, no hay un momento especial donde el ser humano físicamente podamos decir que ya está diseñado para ello, pero todo tiene que ver con la mentalidad y con la pareja con la que estemos, siempre y cuando estemos de nuevo en paz y en tranquilidad y con la información correcta para cuidarnos, para evitar un embarazo no planeado y para evitar infecciones, y no nada más eso, sino para evitar cicatrices que podemos dejar en el corazón o en el alma por haber tomado una decisión a lo mejor precipitada o que no era el momento correcto. Perfecto, doctora. Y bueno, adentrémonos un poquito, porque usted tocó algunos temas, unos puntos que tienen que ver específicamente con cómo vivimos nosotras las mujeres la sexualidad. Y creo que una de las dudas constantes que tenemos las mujeres, incluso desde pequeñas, ¿no? ¿A qué edad comienza y finaliza la menstruación y por qué en algunas mujeres es totalmente diferente? Unas no regran, otras sí, la menopausia nunca llega, en otras se adelanta, y es una duda que a las mujeres les genera bastante incertidumbre, porque aparte nos han dicho que la menopausia va a acabar con tu vida sexual. Claro. Bueno, la menstruación es la señal de que biológicamente estamos listas para procrearnos, para poder embarazarnos. Obviamente es la señal biológica porque a lo mejor mental, económica y en muchos otros aspectos no estamos listas o no deseamos. Entonces la menstruación, el inicio de la menstruación es el inicio de la ovulación. Una mujer que menstrua quiere decir que ya está ovulando y que biológicamente ya es capaz de reproducirse. Y esto va a suceder en la mayoría de las mujeres una vez al mes. O sea que en un periodo de un año tenemos 12 posibilidades de embarazarnos
y si no nos embarazamos, vamos a menstruar. Tenemos cientos de miles de óvulos, de huevitos, que se van a estar utilizando mes con mes. Y alrededor de los 50 años en la mujer mexicana es cuando estos óvulos se terminan de usar, ya los ovulamos todos y por lo tanto es el cese de la vida reproductiva, puesto que ya no nos podemos reproducir. Pero reproducción no es lo mismo que sexualidad, porque como hemos estado platicando, la sexualidad es hasta la misma interacción de decir, ¡ay, huele bien sabroso! Chico, ¿no? O ¡ay! Con otro ser humano en muchos niveles. Pensar que cuando dejamos de reproducirnos ya no vamos a poder tener la sexualidad que nos caracteriza como seres humanos sería pues casi casi como morir a cierto nivel, ¿no? O las mujeres que han decidido no tener hijos o que no pueden, pues tampoco implica que no van a poder continuar con su sexualidad. Entonces, esa es una edad diferente para cada mujer porque podemos decir que el botón que prende el inicio de la ovulación suele ser diferente y hemos estado viendo que las menstruaciones se inician un poquito más temprano conforme han pasado los años. Suele ser alrededor de los 12, 13 años, pero no antes de los 10, aunque hemos estado observando niñas que últimamente empiezan a menstruar un poquito antes, es por los cambios de la actividad física, la alimentación que tenemos, estamos expuestos a muchísimos más tóxicos y también humo, smog en el ambiente. Entonces, todo eso ha hecho que vaya variando las edades en las que inicia la menstruación. Y a partir de los 45, 50 años, las mujeres mexicanas presentamos el cese de la menstruación también. Muy bien, muchas gracias por aclararnos acerca de este tema. Y bueno, hablando, continuando con esta línea acerca de la menstruación y de los cuidados y hábitos que tenemos las mujeres durante los días de nuestro ciclo menstrual, otra pregunta común también es si las mujeres que aún no han tenido relaciones sexuales pueden usar tampones y copas menstruales. Esa es una pregunta fabulosa, porque en mi consulta del día al día, muchas chicas vienen a consulta por eso. Por supuesto que son bienvenidas. El espacio para platicar de esto, que es mi consultorio, es precisamente para eso. Pero de cierta manera me da un poco de tristeza que tengan que acudir a una consulta para saber esta información que debería ser generalizada y debería estar a la mano para todas y todos, porque los chicos también deberían saber sobre la menstruación. Hace unos meses necesitaba tampones, fui a un pítico, digo, sin ánimos de decir, era una tienda de autoservicio, y pregunté por tampones. Oye, chico, le digo, ¿será posible que me digas en qué área están los tampones? Y me comenté esta. No hay. Pero fue con una expresión como de que no sabía qué era. Entonces le pregunté, oye, ¿y tú sabes qué son los tampones? No sé. Y entonces ahí me ves como la señora, ¿no? Así de, oye, mira, te voy a explicar. Los tampones son unos pedacitos de algodón que se introducen dentro de la vagina y que absorben la menstruación en lugar de que uno tenga que utilizar una toalla femenina. Ya se imaginarán la cara del chico, ¿no? De que, ay, o sea, esta señora, ¿por qué me cuenta esto? Yo no quiero saber, ¿no? Pero a lo que voy es la falta de la información de salud sexual y reproductiva, que es parte de lo que estamos hablando. La copa menstrual es un instrumento que precisamente tiene la forma de una copita que se introduce dentro de la vagina y que recoge la sangre menstrual antes de que salga al exterior, permitiendo así que la mujer no manche su ropa. Esta copa puede utilizarse en cualquier etapa de la vida. Una mujer no necesita haber tenido relaciones sexuales o partos para poder utilizarla. Y hay tamaños, chicas o grandes son las que generalmente van a encontrar. Pueden ustedes utilizar una copa menstrual, chicas, si no han tenido hijos o tienen menos de 30 años, es más o menos el parámetro. Y si tienen más de 30 años o ya han tenido partos o nacimientos, aunque hayan sido cesáreas, se sugiere que sea una grande porque la vagina crece
cuando nos embarazamos porque se prepara para el nacimiento. Sin embargo, no es necesario haber parido o haber iniciado vida sexual para este uso, porque pensemos en las mujeres que nadan y que van a la alberca y que tiene, y que ese es un gran gusto o hasta una misma ya actividad que la hacen con rigor y que pertenecen a algún equipo, o aunque no lo hicieran, la menstruación no debe de evitarnos ni de impedirnos que podamos seguir haciendo nuestras actividades físicas. O ya vienen las olimpiadas, las chicas que, por ejemplo, las que hacen las actividades de gimnasia, por ejemplo, que resulta que toca menstruar durante su rutina y pues digan, híjole, ¿saben qué? Pues Japón no va a participar o Inglaterra no va a participar porque pues está menstruando nuestra competidora. Pues entonces, por supuesto que pueden utilizar estos aditamentos. El tampón es mucho más pequeño que la copa menstrual y requiere mucho menos adiestramiento, por así decirlo, o dificultad para colocarla. Entonces, yo siempre les recomiendo que si nunca han utilizado un tampón y quieren usar la copa, adecúense, utilicen el tampón y una vez que se sientan cómodas con el tampón, prueben con la copa menstrual. Pero no nos va a quitar la virginidad, no nos va a hacer menos mujeres y no nos va a provocar ningún tipo de enfermedad el utilizar estas situaciones. Y, bueno, estoy hablando de competidoras de alto rendimiento, las chicas que hacen gimnasia en las olimpiadas, pero hasta nosotras mismas, el hecho de ponernos una prenda que nos gusta y nos bajó la menstruación, o salir a bailar, o salir a lo que sea, o hasta estar en casa y nos roza la toalla femenina, estamos viviendo un momento en la historia en la cual tenemos el derecho a decidir, tenemos la posibilidad de elegir cómo vivir nuestra vida, nuestra libertad, y si para mí libertad es no tener que utilizar una toalla femenina, adelante, hagámoslo. Quitemos esos mitos y tabús de que nos van a hacer no vírgenes o menos mujeres si mi himen, que es la zona que se rompe cuando iniciamos nuestra vida sexual, ya no lo tengo para cuando yo me case. Y bueno, ya por este caminito por el que ya vamos, ¿no? De los mitos de nosotras, de la sexualidad de nosotras las mujeres, una de las preguntas recurrentes es, ¿a qué edad es necesario iniciar el Papá Nicolau? ¿Y en qué consiste ese estudio? ¿Y por qué muchas mujeres le tienen miedo a hacerse el Papá Nicolau? Muy buena pregunta. Mira, el Papá Nicolau es un estudio que nos ayuda a detectar si tenemos el virus del papiloma humano. No se ve el virus en el Papá Nicolau. El Papá Nicolau es un tipo de tinción, es un tipo de estudio que se puede realizar en muchas zonas del cuerpo y nos ayuda a detectar si tenemos el virus del papiloma humano, si está generando cambios en nuestras células. El virus del papiloma humano solamente se va a transmitir por vía sexual. Entonces, si tenemos el virus del papiloma humano en nuestras zonas genitales, se transmitió por vía sexual. Este estudio nos puede decir si tenemos el virus, qué tan profundo lo podemos tener, si tiene algún dato de malignidad o si no lo tenemos, nos podemos quedar tranquilas. Generalmente, para que el virus del papiloma humano se manifieste, pasan varios meses o años para que podamos observar los cambios en estos estudios, ¿ok? Se toma, revisando la vagina y tomando unas células de la entrada de la matriz. Ahí radica el miedo a realizarlo, porque la mayoría de las veces nos han contado que es muy doloroso, que es muy incómodo, que sangras. Entonces, ahí radica mucho en el personal de salud, en que así como le estamos hablando que las copas menstruales tienen tamaños, bueno, los espejos vaginales, los espéculos, que es el aparato que se utiliza para revisar la vagina, también vienen en tamaños. Y tenemos vaginas de diferentes tamaños. Las niñas, las jóvenes, las adultas, si ya tuvimos parto, si no tuvimos parto. Entonces, en eso radica mucho que el estudio no sea tan incómodo y no debe de ser doloroso. Eso es algo importante. Cualquier procedimiento al que uno vaya de rutina y duele,
algo está, puede estar sucediendo, ¿no? Menos que sea, por ejemplo, una inyección, ¿no? Sí va a doler, pero debe de ser tolerable. Y lo mismo con el Papa Nicolau. Entonces, ahí radica mucho el miedo que nos da que nos hagan el estudio o no. Entonces, hablando de que este virus tarda mucho tiempo en manifestarse, generalmente años, en general, la vida sexual en nuestro país inicia alrededor de los 16 años. Ese es el promedio hasta los últimos reportes que se habían hecho. Y se recomienda que toda mujer que ya haya iniciado vida sexual se puede hacer el Papa Nicolau. Cuando digo se puede, es porque estamos dándole la opción a la mujer que decida hacérselo o no. Toda mujer que haya iniciado vida sexual se puede infectar con el virus. Sin embargo, la norma oficial mexicana, que es el documento que legalmente nos rige y nos dice cómo se deben de hacer las cosas, nos dice que todas que hayan iniciado vida sexual, a los 25 años necesitamos iniciar nuestro Papa Nicolau, hacer el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque si a los 16 años es cuando se inicia la vida sexual en promedio en la mujer mexicana, a los 25 años, si es que tenemos el virus, ya se va a manifestar y ya nos va a dar información al respecto. Generalmente, antes no vamos a poder detectarlo porque crece muy lentamente. Entonces, para todas las mujeres y hombres que me estén escuchando, si ya iniciamos vida sexual, ya podemos realizar nuestro Papa Nicolau. Pero la mayoría de las veces va a salir negativo si es que tenemos poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? Menos de 2 años de haber iniciado vida sexual. Y si tenemos 25 años o más, ya es necesario y normado que iniciemos con nuestro estudio de Papa Nicolau. No sé si esto responde a la pregunta. Excelente, sí, doctora. Sí. Muy, muy bien. Cuando usted hablaba hace rato acerca de que las mujeres empezamos nuestra vida sexual activa, una de las cosas que hay que hacer precisamente es empezar a cuidar nuestra salud. Pero otra duda que surge o que también es considerado un mito es si las mujeres, conforme va avanzando la edad, se va perdiendo el deseo sexual. No como tal. De nuevo, cada mujer es diferente, cada relación es diferente. Sin embargo, a partir de los 40 años, 38, 40 años, cuando ya nos estamos acercando al periodo en el cual se acaban nuestros óvulos, secretamos también menos hormonas femeninas, menos estrógeno, que son las que generalmente junto con la testosterona y otras sustancias nos dan el deseo sexual o la libido, por así llamarlo. Entonces, de nuevo, no quiere decir que si yo ya no estoy ovulando, ya no tengo deseo sexual, sino que sí se disminuyen esos niveles de hormonas y por eso podemos percibir un poco de menos deseo sexual, por así decirlo, ¿ok? Y con eso también se disminuye la lubricación vaginal, disminuye la elasticidad de la vagina, disminuye necesitamos un poco de más estímulo para llegar al orgasmo posiblemente, pero todo esto puede ser reemplazado por diferentes acciones. Por ejemplo, la masturbación es una manera muy sana y muy eficaz de que la mujer sepa, y también el hombre, por supuesto, cuáles son las zonas erógenas que nos pueden hacer lubricar mejor, que nos puedan permitir sentir placer sin la penetración o que nos puedan hacer llegar al orgasmo sin tener a lo mejor una pareja que nos tenga que dar la estimulación. Y esto va a continuar siendo parte de la sexualidad del ser humano y sobre todo de la mujer. Entonces, no es que se pierda la libido, no es que se pierda el deseo sexual, sino que cambia nuestro cuerpo y con ello también debería cambiar tanto la oportunidad de que nuestra pareja nos dé placer y nosotras a nosotras mismas y buscar también otras alternativas de autocomplacencia o de complacencia con la pareja. Y bueno,
Muy bien, pues muchas gracias por esto. Y hablando de este tema que es la masturbación, que también es uno de los temas que nos llegan a causar muchísimas dudas, me gustaría preguntarle si es malo masturbarse mucho, si hay consecuencias para después de masturbarse mucho. No, no es malo masturbarse. Al contrario, sabemos que es una manera de respetarnos, de amarnos, de querernos, de darnos autosatisfacción, de conocer nuestro cuerpo y las zonas que nos generan placer. Es una manera de aliviar el estrés, es una manera de autocuidado realmente. Se recomienda que las personas, hombres y mujeres, se masturben por todo lo que estamos platicando. No hay realmente un número de veces que una persona se deba de masturbar. A lo mejor lo que podríamos pensar es que pudiera llegar a ser demasiado si es que ya empieza a modificar nuestro estilo de vida o si buscamos hacerlo continuamente teniendo que interrumpir nuestras actividades, dígase en el trabajo o no, en algún lugar no apto para hacerlo, en algún lugar público, ¿no? Pero realmente no existe un límite de veces en la cual la persona tenga que masturbarse para que sea sano o que deje de hacerlo para que también sea sano. La mayoría en nuestro país generalmente son los hombres los que viven más de cerca la masturbación. Podemos decir que está socialmente mejor visto que el hombre se masturbe, e incluso hay mitos que nos dicen que si el hombre no se masturba no va a producir sus espermatozoides, pero eso no es realidad, eso no es real. Los hombres empiezan a producir espermatozoides casi todos a la misma edad, que es la adolescencia. Y hasta hace poco era mal visto que una mujer se masturbara, ¿no? Entonces era tabú, por ejemplo, que se hablara de vibradores, de consoladores, de estimuladores, pero es algo muy, muy natural e insisto, puede ayudar mucho a mejorar la vida sexual de una pareja o de una mujer que a lo mejor no tiene una pareja heterosexual y o de sexual en general, y le va a ayudar muchísimo en cuanto a la salud de la salud en todos los aspectos de la sexualidad que hemos estado platicando. Respecto a esto, voy a dar como un giro y voy a regresar otra vez, porque una de las preguntas también que muchas mujeres se hacen o nos hacemos es que tiene que ver precisamente con el logro del orgasmo o del placer. Si hay algún padecimiento, una enfermedad, algo que origine que las mujeres no puedan alcanzar el orgasmo, no puedan lograrlo o que no les permita, a lo mejor no precisamente el orgasmo como tal, porque también es como muchos mitos acerca del orgasmo, pero que les impida disfrutar de la vida sexual. Mira, las mujeres somos un poco más complejas en cuanto a la plenitud sexual. Por muchas situaciones sociales, psicosociales, nuestro entorno, las cosas que escuchamos desde jovencitas, desde niñas, ¿no? Así como que, niña, déjate ahí, ¿no? No te toques, ¿no? Tu parte. Desde el hecho de decir tu parte, ¿no? Y no decirle tu vulva, ¿no? Tu pene, ¿no? No, desde ahí venimos arrastrando muchas veces estos tabús, esta mente cerrada que es muy difícil para muchas mujeres desbloquear. Desde el hecho de que nos dicen que la relación sexual es hasta que te cases y hasta que tengas hijos, pues venimos con esa información de que pues, la relación sexual es para tener hijos, y si yo no quiero tener hijos y si no tengo un acta de matrimonio firmado, pues entonces ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos y que estamos cambiando con estas pláticas, todos los que estamos inmiscuidos en esta plática, queremos derribar esos muros para que precisamente no tengamos estos candados que de por sí es un poco más difícil que la mujer logre tener ese placer sexual si no estamos conectadas en cuerpo y alma.
porque para nosotras es muy importante la tranquilidad y la paz mental de no estar pensando en los frijoles, en si me quiere este o no, que si me no me vaya a tomar fotos, a ver si no me deja, y si salgo embarazada. Muchas preguntas que nos están dando vuelta a la cabeza cuando muchas veces estamos en el acto sexual, que van a inhibir, van a permanecer cerrado ese candado que podría ayudar a que sea placentero esto. Sí hay enfermedades que pueden resultar en anorgasmia, que es la ausencia del orgasmo, pero la mayoría son enfermedades psicológicas, son alteraciones o traumas o tabús que venimos arrastrando desde la infancia, y no tanto una enfermedad médica, anatómica u orgánica, en la cual yo pueda decirte, tómate esta pastillita y vas a tener un orgasmo. Y eso es algo que así me gustaría compartir en este espacio. Cualquier producto milagro que les ofrezcan, esta crema es para que tengas el mejor sexo de tu vida. Y estas pastillas son para que las pongas abajo de tu cama y el chico o la chica te va a hacer caso, ¿no? Este spray va a hacer que huelas a rosas y que tengas un orgasmo, mentira. Eso es algo que sea con lo que se ha comercializado desde el inicio de la vida, desde hace muchos años, y va a seguir siendo precisamente por la falta de información. Entonces, no compren esos productos milagro, porque la sexualidad y el placer va mucho, mucho más allá de una crema o un spray que nos puedan vender. ¿Quieres a preguntar algo usted? Ok, me gustaría preguntar también acerca de, bueno, tengo dos preguntas, voy a comenzar con la que más tiene que ver. Hablando como de toda esta situación de productos y cremas y demás que muchas veces nos intentan vender, he visto por ahí mucha publicidad de productos, pueden ser jabones o pueden ser como cremas que son supuestamente o que venden esto de... como para higiene vaginal, supuestamente, y como para modificar el aroma de la vagina. ¿Este tipo de productos son recomendables o no? Para nada. Okay. La vagina es un órgano que tiene su autocuidado. Así como la nariz, el interior de la nariz y el interior del oído, que no nos están vendiendo productos para andar limpiando las narices y los oídos, porque tienen su autocuidado, la cerilla es parte de lo que hace que se limpie y se mantenga sano el oído. Y el moquito, salvo que aumente en cantidad o en características diferentes, podemos pensar en una enfermedad de las vías respiratorias, la vagina igual. La vagina, así como el moco de la nariz, es la secreción que ella misma produce para mantenernos lubricadas, para mantenernos protegidas y para mantenernos sanas. Esa lubricación, ese flujo, esa secreción que toda mujer en edad reproductiva tiene es normal, y sí, sí huele. La vagina tiene un olor característico y la vulva también, porque sudamos mucho en esta zona, está entre las piernas, tiene que sudar porque es una autorregulación de la temperatura. Tenemos muchos vellitos en esta zona que también mantienen ese olor. Secretamos grasa, secretamos sebo, secretamos toda esta mezcla de sustancias que hacen que la vagina tenga ese olor característico. Y vamos a ser muy honestos, en general el ser humano no huele rico, no, vamos, si estamos hablando de perfumes, de flores, el olor de un ser humano pues es característico de cada quien, dependiendo de lo que coma, del peso, de cada cuánto se bañe. Lo que tenemos de olor que nos ponemos es algo, una cuestión que se ha manejado igual socialmente que el perfume, que la crema, que el jabón, que el spray. Pero si no nos pusiéramos nada de esto, tendríamos nuestro olor a seres humanos. La vagina igual. El problema es que no afecta que nos pongamos cierto jabón o cierto spray en el cuerpo, pero sí afecta que nos pongamos diferentes sustancias en la vagina y en la vulva, porque van a matar nuestras bacterias que nos dan esta protección. Nuestras bacterias vaginales secretan un pH ácido. La vagina es ácida, que hace que no vengan otras bacterias.
Entonces, colocarnos duchas, colocarnos perfume, lavar el interior de la vagina va a provocar que tengamos una alteración en nuestra microbiota y entonces sí vienen las infecciones. De nuevo, es como que nos vendieran en la farmacia, ah, yo quiero un gel, un spray limpiador de mi nariz porque huele horrible mi nariz, ¿no? O porque tiene moco. Pues sí, la nariz siempre va a tener moquito, siempre va a estar lubricada y se siente del nabo que te entre algo a la nariz. Bueno, igual la vagina, pues no es nada grato estarnos haciendo esos cuidados. O los pantiprotectores, por ejemplo. Pantiprotector diario. ¿Por qué? Porque las compañías ganan muchísimo más dinero que uno utilice un pantiprotector diario, 365 días al año, a que si yo arreglo 4 veces al mes, 4 por 12, son 48, de 48 a 365 días que me compren un producto, pues entonces no, imagínense cuánto más gana la compañía. Pero si pensamos en nuestros antepasados, en nuestras abuelas mismas, nunca utilizaron ni pantiprotectores, ni duchas vaginales, ni jabones especiales para la zona, porque realmente no nos van a dar más salud. La salud es el baño, el autocuidado, las revisiones cuando sean necesarias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, continuando con este tema como del cómo nos dicen que tiene que oler o se tiene que ver el área vaginal, actualmente, bueno, hay muchas mujeres que les gusta realizar como depilaciones en el área vaginal. ¿Usted las recomienda? Y si es así, ¿con qué método, con qué producto o cómo hacerlas para que porque sean? Sí, ¿por qué no? Porque sí, porque no. Claro. Y, Para empezar, háblame de tú. Estamos hablando de cosas interesantes y sé que soy mucho mayor que tú. No, pero mucho. Que así nos permite, pues, relacionarnos mejor y hablar de estos temas sin que me vean a mí como la autoridad del tema, ¿no? Al contrario, o sea, yo también tengo mis dudas y mis preguntas y está muy padre que podamos platicar de esto. Igual cuando vienen a la consulta conmigo, a ver, para empezar, vamos a hablar de tú, ¿no? Porque me vas a hablar de cosas tan íntimas, ¿no? Y que no es tan cómodo de que, oiga, doctora, espérate, ¿no? Me llamo Janet, ¿y tú cómo te llamas? Pero bueno, muy buena pregunta. Mira, de nuevo, vivimos en una era en donde estamos adquiriendo el poder de decidir. Y la depilación no es mala. Y a muchas mujeres o muchas parejas les gusta que el vello no esté presente, pero eso es al gusto. Ahora sí, como se dice, al gusto de la persona. Los vellos tienen su función. Los vellos púbicos nos mantienen, pues, con una humedad, una cierta humedad y una cierta temperatura que es óptima para la zona íntima. Los vellos también evitan el roce de los genitales masculinos o femeninos o del tipo de relación sexual que se tenga, evitando así que la piel se irrite. Los vellos son de diferente cantidad y de diferente grosor en todas las personas dependiendo de las características raciales y en eso radica precisamente el que algunas personas se sientan más incómodas con otras. Y de nuevo, realmente es una cuestión más social o de cosas que hemos visto en los medios, el no querer tener vellitos, ¿no? De nuevo, también, no hay ningún problema de quien se los quieran quitar. Hay muchos métodos para quitarlos, ¿no? Que me vienen a la mente y si me pueden ayudar sabiendo de algún otro que a lo mejor yo desconozco, pero está el rastrillo, está la cera, está la depilación láser, la depilación con luz pulsada. Y todos estos, pues, son para quitar el vello, pero ninguno definitivo. Es importante que sepan que ningún tipo de depilación es definitiva, ni aunque se sometan a depilación láser y paguen miles de pesos. La única manera de destruir la zona donde crece el vello es con una quemadura de tercer grado. Así es, una quemadura, por el motivo que sea, que se destruye esa capa superficial y más profunda de la piel donde está el folículo piloso, si se destruye, entonces ya no va a volver a crecer el vello. Pero todas las otras maneras de depilarse o de quitarse el vello van a requerir que lo sigamos haciendo para que deje de crecer el vello, para que no aparezca.
¿okay? Y va disminuyendo con el tiempo, pero no se destruye el folículo piloso. Así que, por lo tanto, cuando agarramos el rastrillo y cortamos, solamente estamos cortando el vello al ras de la piel. Y eso es por la razón por la que se ve más grueso el vello cuando crece. No se vuelven más gruesos, simplemente que cortamos a la mitad del, como del tallo, y por eso cuando crece, crece más grueso. No es malo el rastrillo en la zona, pero cuidado, porque una cortadita en esta zona va, eso no solamente implica un montón de dolor, está muy vascularizada la zona, así que sangramos un montón y pues es doloroso. Entonces, si quieren hacerlo, adelante. Cera. Yo no recomiendo la cera porque si no lo hacen en el lugar correcto, he visto quemaduras muy importantes de la zona íntima al utilizar la cera y es mucho más doloroso. No es malo, de nuevo, pero pues obviamente si lo hacemos con cera, tomen en cuenta que también va puede lastimar. Y la depilación definitiva, pues no en todos los lugares, no en todos los spas o consultorios dermatológicos hacen la depilación del área genital. Si lo hacen, nada más buscar que sea con aparatos limpios, desinfectados, y realmente no hay ningún tipo de problema o de alteración médica por quitarse los vellos, pero sepamos que tienen su función de protección de los labios mayores y de los labios menores. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta respuesta, porque realmente muchas veces tenemos como dudas al respecto. Y continuando con el tema de higiene, ¿cuál es la forma correcta de lavar la vagina y el pene? Okay. Pues mira, de nuevo, ¿no? Continuando con esto de que compra este shampoo porque vas a estar más guapa, porque vas a oler menos, porque tiene feromonas. Hace poco vi un desafortunado comercial en el cual estaban dos chicas platicando y perro, ¿no? Y se acerca y como que la empieza a oler en su zona genital y la otra amiga le dice, ay, amiga, ¿qué tienes? Ay, no sé, ¿no? O sea, yo me imaginé una jovencita que no tenga la información adecuada o acceso a información, se va a quedar con la idea de que va a venir el perro y la va a oler, ¿no? Cuando eso es totalmente falso, los animales no van a venir a olernos nuestra zona genital, ni aunque tengamos una infección, y no, tampoco, por supuesto que no es una manera para saber si estamos limpias o no. No hay ningún jabón recomendado para la zona genital. Qué bueno que yo no pertenezco ni a ninguna gran compañía multinacional que venda productos de higiene y que ni me busquen porque no es real. No hay ningún tipo de shampoo especial para que vaya a cambiar el pH. O sea, tendría que utilizarse en el interior y tendríamos que barrer toda nuestra microbiota vaginal para que cambie el pH y las condiciones vaginales. Realmente no es cualquier tipo de jabón. Ahora, aquí también hay mucha controversia, ¿no? De que si se usa el jabón o no se usa el jabón, no con pura agua. Recordemos que sudamos. Recordemos que secretamos buenas cantidades de grasa en nuestros labios mayores y eso es lo que genera parte del olor, es como sudar. Entonces, si no utilizamos ningún jabón, los jabones lo que hacen es disolver la grasa de la zona donde se utilice, ya sea jabón para los trastes, jabón para la ropa, o sea, disuelven la grasa y cuando se disuelve la grasa, ahí se van las bacterias y la suciedad. No es que el jabón sea, bueno, la mayoría no son antibacteriales, no tienen antibiótico ahí para matar las bacterias, sino que barren la grasa donde está pegada la bacteria. Lo mismo para la zona íntima. Si yo no me quito la grasita con jabón, pues el olor va a ser un poco más penetrante porque va a perpetuar nuestra grasa y nuestro sudor íntimo y nuestro olor como ser humano. Igual para el pene, si no tienen circuncisión, hay que descender el prepucio y lavar con agua y con jabón, nada más. ¿Por qué para los hombres no les venden shampoos íntimos? Si también sudan y también tienen zonas genitales. ¿Por qué no se hace hincapié en el varón y en la mujer? Sí, digo, no estoy tratando aquí de verme, ¿no?, feminazi ni todo esto, pero es real, porque somos un producto para las compañías
de higiene personal y saben que nosotras las vamos a comprar y que saben que nosotras es más fácil que queramos oler a flores y a rosas, pero la vagina nunca va a oler a flores y a rosas. Así que cualquier jabón, de preferencia neutro para que no irrite, que tenga menos perfume, es una buena opción. ¿Quieres invertir en un jabón líquido que para que nos sintamos bien más lindas? De por sí ya somos lindas. Y la vulva y la vagina linda es una vulva y una vagina sana, sea el jabón que utilicemos. Ah, estaba leyendo un comentario de una persona que puso que lucran con nuestro aroma. Y precisamente es como usted, como tú mencionas, perdón, Jane, como tú mencionas, que precisamente hay una diferencia entre mujeres y hombres, porque con nosotras, más que lucrar con nuestro aroma, es lucrar con nuestras inseguridades, ¿no? Porque para ese sector industrial, ¿no? Le conviene que una mujer se sienta insegura por cómo huele, por cómo es, por cómo está su cuerpo, y a partir de ahí, pues obviamente, claro, vendernos todo, ¿no? Con tal de disminuir nuestra vulnerabilidad o nuestras inseguridades, ¿no? Lo que nos plantean como aceptable o no. Y precisamente para evitar estas y otras inseguridades, a veces necesitamos tener información más certera, profesional, cierta y sobre todo con perspectiva de género. Y con eso quisiera yo preguntarte si para comenzar a utilizar pastillas anticonceptivas hay que ir a la ginecóloga y para qué otros temas debemos ir a la ginecóloga. Porque pues, es importante. Muy buena pregunta. Ustedes deben de acudir al ginecólogo o al personal de salud que respete sus derechos sexuales, respete su individualidad y que esté capacitado e informado en cuanto a estos temas, no nada más el ginecólogo. En general, todos los médicos y enfermeras y trabajadoras sociales y psicólogos que estamos en contacto o con las personas o en el área de la salud en general, debemos de estar inmersos en este tema. Y son temas que vemos a lo largo de los estudios, de la escuela. Entonces, realmente el escenario ideal es que ustedes pudieran ir a una consulta con su médico de cabecera, sabiendo que les vamos a respetar todas las dudas que tienen y, como les digo, respetando su individualidad. La ginecóloga es la experta en salud de la mujer, entonces a mí me toca hablarles a las mujeres. ¿Y cuándo hay que ir a la ginecóloga? Bueno, generalmente las ginecólogas vemos ya problemas de salud en general, ¿no? Cuando ya hay un problema real de infección o de un dolor menstrual muy intenso o que ciclos menstruales irregulares. Sin embargo, muchas mujeres acuden conmigo para preguntar esto que estamos diciendo, ¿no? Así de, oye, la copa es mala, oye, el tampón es malo. Y eso debería ser una pregunta que desde primer nivel, ¿no? El médico general, el médico pasante, el médico en el centro de salud debería y podría responder, ¿no? Pero bueno, yo siempre les digo, mi espacio es tu espacio. De hecho, está hecho y diseñado para resolver estas dudas. Pero ¿cuándo es realmente una indicación de ir al ginecólogo? Si algo en cuanto a tu cuerpo te parece anormal, te parece incómodo, la menstruación, dolor, olor, anticoncepción, somos los expertos en esta zona y en esta área. Los anticonceptivos son un derecho que todos los seres humanos tenemos. Y aquí me voy a oír muy, muy, muy rara y muy diferente porque muchas personas dicen, ay, ya que inventen un anticonceptivo para el hombre, porque todos nosotras, sí, pero es un poder que nosotras tenemos. La mujer tiene el poder de decidir con quién, cuántos y cuándo vamos a tener hijos, porque somos las que utilizamos los anticonceptivos y las que nos embarazamos. El día que ellos también usen anticonceptivos, vamos a tener que hacer labor de convencimiento. Entonces, este es un poder absoluto que tenemos las mujeres. Y por eso, los ginecólogos somos los expertos en anticoncepción. Y dado que son un derecho que todas tenemos, los anticonceptivos deberían de ser indicados para cada persona, porque no nada más es si me va bien o me va mal. Existe todo un sistema para elegir el método anticonceptivo ideal para cada mujer, que depende de nuestra economía, depende de nuestro estilo de vida, depende de a cuánto tiempo yo quiero tener hijos. Una joven de 16 años que está teniendo vida sexual
tiene 350 pesos al mes para comprar las píldoras anticonceptivas, tiene 400 pesos al mes para ponerse un parche, y si se lo ve su mamá, una mujer abogada, doctora en ciencias de la educación, que tiene a lo mejor un poco de más solvencia económica, pero está haciendo su doctorado, ¿tiene el tiempo de tomarse una píldora todos los días? Entonces, toda esa información es la que se debe de resolver en la consulta médica y en la consulta ginecológica. No nada más si me va a caer mal la píldora, si me va a subir de peso, si me va a salir acné, sino que sea muy personalizado y analizar hasta esto de que parte del apego al método anticonceptivo va a ser que lo puedan costear y qué les funciona y qué no. Muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste, Janet, hablando como sobre todos estos temas. Repito una vez más, me gusta muchísimo la perspectiva que tienes, que es hablando acerca de la paz mental, acerca del estilo de vida de cada mujer y tomarlo en cuenta para el trato de la salud física, ¿no? Que va ligada, por supuesto, con la salud mental. Y vamos a leer para ir cerrando algunos comentarios de las personas que estuvieron acompañándonos durante este tiempo. Y bueno, nos dice la maestra Jimena Avellaneda que los temas tratados en este ciclo de charlas son el resultado de las necesidades detectadas por el GES Mujer en su práctica diaria. Y bueno, inviten a otras personas para las siguientes charlas y les encantarán. Claro, no todos estos temas, mientras más personas podamos conocerlos, mejor. ¿No? Tenemos a Mario Díaz. Dice, una información importante es que todos estos métodos anticonceptivos son proporcionados por el IMSS, sean o no derechohabientes. Si buscan un método, pueden acercarse a cualquier clínica del IMSS. Y no sé si nos hacen el favor de compartirnos algunos comentarios. Class dice, aunque ya nos ha mencionado algunos mitos de la sexualidad femenina, la gran mayoría de los mitos tienen que ver con las vergüenzas y complejos de cada una. No me gusta mi cuerpo, no me he depilado, etcétera. Una manera de evitar esta clase de tabúes es aprender a quererse una misma y cómo es. Está en tu mano romper con estas autoimposiciones y exigencias que te impiden disfrutar de la sexualidad, precisamente lo que tú ya nos mencionabas, Janet. Sí. Referente a la higiene y al momento de la relación sexual, ¿qué recomendaciones daría? Muchas parejas, por ejemplo, regresan a su casa y directo tienen relaciones sin cuidar alguna higiene. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten por que me bañe o no me bañe, ¿ok? O sea, hablando de clamidia, gonorrea, micoplasma, todos estos, aunque yo me bañe o no me bañe, van a seguir estando presentes. El bañarse o no bañarse antes de una relación sexual depende del deseo y del gusto de la pareja. Obviamente vienes de la calle y ahora que tenemos COVID, pues a lo mejor bañate primero, ¿no? Pero realmente no nos van a tener o nos van a dar infecciones de transmisión sexual o infecciones vaginales como tal, porque pues realmente la vagina, como les comenté, pues está contaminada con bacterias propias. Y el hecho de que tenga esta protección de un pH ácido precisamente es lo que va a evitar que nos den infecciones así como por tener relaciones sexuales. Obviamente es una buena práctica, ¿no? Se limpia uno el sudor, el polvo del cuerpo, de la calle, ¿no? Pero así como tal que sea un requisito exclusivo para tener relaciones sexuales, este mundo no estaría tan sobrepoblado, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? ¿Te bañas antes? Ok, aquí tenemos un último comentario que es de Natalia Vázquez y ella nos dice, y ese miedo que te meten las personas a que si inicias tu vida sexual no te embaraces, pero nadie se preocupa por decirte que te cuides de las ITS, ¿no? Entonces eso también es salud sexual y es un derecho que tenemos a decidir, ¿no? Como has insistido a lo largo de la charla acerca de ese derecho que tenemos las mujeres de elegir y de decidir sobre nuestros cuerpos y, por supuesto, sobre nuestra vida sexual y todo aquello que eso implica, ¿no?
Pues Janet, ha sido una tarde muy, muy rica aquí platicando contigo por toda la información que nos has dado. No sé si estás ahí o se congeló Creo Zoom. que tenemos un poquito de problemas con la conexión de Janet. Afortunadamente, fue ya al final, nos pudo compartir muchísimo durante esta hora. Te agradecemos mucho, Janet, por brindarnos esta perspectiva acerca de la sexualidad humana, de la salud sexual y recordarnos que la sexualidad de las mujeres es un tema que debemos vivir en libertad, en gozo y, por supuesto, en salud. Y en sí, y sobre todo que saber que tenemos derechos Exacto. a tener una vida sexual plena, libre y sin violencia, ¿no? Así es. Y bueno, recordarles también que aquí en Eje Mujer encuentran espacios para poder dejarnos también sus dudas, ¿no? Y pueden venir personalmente o pueden incluso llamar a la línea de emergencia si tienen alguna duda. Si quizás por alguna razón no se sintieron cómodos o cómodas dejando ahí un comentario en nuestro chat en vivo, pueden enviárnoslas vía inbox y en las siguientes charlas, porque todo este mes vamos a estar hablando de sexualidad, vamos a tratar de respondérselas o nosotras o nuestras especialistas que van a estar acompañándonos. No sé si ya tenemos a la doctora Janet, perdón, para poder despedirnos. Creo que no. Creo que no. Pues Vamos a ir cerrando pues ya la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por habernos visto. Recuerden que los miércoles que restan de este mes de julio vamos a seguir tocando este tema de la sexualidad. La próxima semana va a estar aquí la sexóloga Celeste Campos. Ella es muy divertida y es experta también en estos temas. Así es que vamos a hablar de qué. vamos a hablar acerca del erotismo, vamos a tener más mitos. Ella es, al igual que la doctora Janet, y al igual que todas y todos nuestros ponentes, excelente en el tema. Entonces, les esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias, Janet, por todo lo que nos dijiste el día de hoy y sobre todo por esa forma tan humana de hablar desde el lado médico. Pues muchas gracias, Estefanía, también por haber estado aquí, por compartir el espacio. Gracias a todos y todas. Gracias a nuestro compañero Mitch, que sin él no nos podríamos conectar aquí. Gracias a todo el equipo y que tengan una excelente tarde y no se pierdan nuestro próximo miércoles de charlas del GES Mujer. Hasta la próxima.